¿Qué tal sobrinos? ¿Cómo están? Ay, caray, la cámara está un poquito abajo. Un poquito Déjenme la, la subo. Este, ¿cómo están? ¿Cómo están, mis queridos sobrinos? Este, bienvenidos, bienvenidos a un partido más de la Liga Profesional Esports. Ví Víctor Andrés, gracias por tu like, Daniel Romero, primero en llegar. Muchas gracias. Este, hoy tenemos un, tenemos un partido muy interesante, un partido muy interesante entre Mineros eSports, así es Mineros, los mismísimos Mineros de Zacatecas, Israel Madera, gracias por tu like, los mismísimos Mineros de, de Zacatecas, los Mineros eSports en contra de Raux Gaming, esto forma parte de la Liga Profesional eSports, como pueden ver en la tabla de posiciones, los Mineros no han sumado nada y Raux... Tampoco. Así que eh, el día de hoy es un partido importante porque van a ser los primeros, los primeros puntos para alguno de los dos equipos. Vamos a ver, cocha, cocha, pacha. Jack, 1 2 tres, cuatro, primero en llegar a YouTube. Bienvenido, muchas gracias. Eh, Alejandra Cardona, segunda en llegar, bienvenida. Eh, a caray, tan temprano, Madre Royal. Sí, hoy es partido un poquito más temprano. Este, tuve la suerte hoy de, de salir un poquito antes. De mi trabajo y pues bueno, estaba este partido suelto en, en la liga, no lo había agarrado nadie Así que bueno, se juntó el hambre con las ganas de comer, yo tenía el tiempo, el partido estaba disponible Así que pues lo agarré, ¿no? Lo agarré y aquí estoy, aquí estoy hoy con ustedes, sobrinos Para disfrutar de Clash Royale Competitivo, ¿no? Un partidito de Clash Royale Competitivo Gracias a los primeros que ya están por ahí dejando su like, este, se agradece bastante eh, partidos que faltan esta semana. Falta Cream en contra de Urban Esports el día de mañana, mañana sábado. Ojo que esos no los transmito yo. Sigo sintiendo la cámara como, como muy arriba. Lian Ramírez, segundo en llegar, bienvenido también. Este. Ahí está, no, ahí, ahí se ve mejor. Es que, es que yo me siento medio jorobado. Entonces creo que, creo que ahí, se, ahí está mejor. Este. Lian Ramírez, segundo en llegar, bienvenido. Dejen, prendo acá el power. Ah. Ahí está, Yavir Rivera ha dejado su like, bienvenido, muchas gracias Yavir, gracias por asistir a la, a la transmisión Este, saludos a ustedes, Enrique Rodríguez Félix, saludos, muchas gracias Les recuerdo que esta transmisión se está llevando a cabo de manera simultánea en YouTube y en Facebook, ¿vale? De manera simultánea en YouTube y en Facebook Este... Changos este, así que pues bueno, pues bueno, ni hablar sobrinos. Pues ya vamos a comenzar. El árbitro por acá ya está avisando el comienzo del partido. Va a estar baneado el sabueso de lava y el tornado. Ojo, baneado el sabueso de lava y el tornado de Z, Bienvenidísimo, muchas gracias. Este, comenzamos con un primer set en formato de 2 contra 2. Ahorita. Ahorita en el otro overlay. Les muestro cómo, va, cómo se va a llevar a cabo cada set. Pero. Pues vamos a empezar con un poquito de 2 contra 2, cosa que me agrada, cosa que me gusta porque está chido, ¿no? Que, que vari variar, variar un poquito porque estamos acostumbrados al 1 contra 1, mucha gente ya ni siquiera juega el 2 contra 2. Eh, así que pues verlo de vez en cuando en formato competitivo pues está chido. Además, se está jugando 2 contra 2 en la no-tills, entonces pues... Digo, qué mejor, ¿no? Para eh, meternos un poquito más. Charlie, Charlie, gracias por tu like. Angelo PT, hola, ¿cómo estás? Ángelo Pete, pues salúdame tú. Bueno, sí, tú me saludaste primero. Está bien, te iba a reclamar de que me dijeras que te saludaras si tú me habías saludado, pero ya vi que sí me saludaste. Así que, pues, muchas gracias y vámonos, sobrinos, a la acción. Ahí están los baneos del lado izquierdo. Eh, bueno, derecho. Sabueso de lava y tornado son los baneos del día de hoy. Recuerden que esto es dos contra dos Así que si está baneado el sabueso Es muy probable que veamos golems Y como acaba de tirar por acá el equipo de mineros eh, Pues megacaballeros, ¿no? De hecho los dos, los dos traen megacaballeros Los dos equipos Alejandro, Angelo, perdón, gracias por tu, por tu like Muchas, muchas gracias por tu like Dejen ver si no me está faltando actualizar algo aquí de las fotos No, como que no se ven eh, Bueno, pues esqueleto gigante Ahí para estorbar un poquito eh, Parece que absolutamente todo va a morir ahí eh, las tropas del equipo de Raux murieron bajo las tropas del equipo de Mineros y posteriormente la bomba del Esqueleto Gigante pues también se cargó prácticamente a todo lo demás. Carlos Daniel, saludos, ¿cómo estás? Gracias por pasarte aquí al directo. ispac eh, 824 tío, ¿tú no regalarás el mod del P.E.K.K.A.? No, desgraciadamente no, desgraciadamente no. Espero tener alguna sorpresita más adelante. Pero por ahora, pues sí me voy a quedar con las ganas. Tenía muchas ganas de regalarles algunos eh, emotes. Pero desgraciadamente yo no puedo. Chris Waffle, saludos y Go Raux. Bien, me gusta. Me gusta que haya gente de los equipos en el chat. Porque la verdad se pone más sabroso. Se pone más rico. Se pone, se pone más salseante. Todo, todo es mejor. Todo es mejor cuando hay gente de los equipos apoyando en el chat. Cambia muchísimo. Walter, muchas gracias por tu like. Se viene una bruja nocturna por la izquierda. La verdad es que la Mosquetera tendría que ser suficiente para impedir que lastimen. Y vean nada más, aquí el Mega Caballero aparece justo a tiempo para aplastar a dos de los duendes del barril. Y ese esqueleto gigante ahora se come al Mega Caballero. La Mosquetera le está haciendo mucho, pero mucho daño. Montapuercos que viene por la derecha. En esta ocasión ningún equipo optó por utilizar al golem. Eh, por el contrario, vemos Mega Caballeros, vemos Pecas, vemos esqueletos gigantes. La verdad es que está complicado, de momento está cerrado, los chicos de mineros no habían podido lastimar, apenas aquí lo hacen con este veneno, el peca no va a llegar a ningún lado, el veneno al menos se va a librar de la mosquetera y de esa niña pilla, la niña pilla que quedó por la izquierda no representa gran peligro, es más peligroso ese barril, híjole que alcanzó a pegar a pesar de la bola de nieve más de lo que debiera porque la niña pilla e hizo una función ahí de absorber, de distraer un poquito a la torre de princesas para que... Pues los duendes alcanzaran a dar un golpecito por ahí extra. Montapuercos que alcanza a pegar en una ocasión. Viene de nueva cuenta Megacaballero contra Megacaballero ahí en la línea de la derecha. El veneno es una maravilla porque se va a cargar a las brujas nocturnas. Se va a cargar a los murciélagos. El megacaballero está atorado contra el otro megacaballero. Y el cementerio, que planeaba hacer muchísimo daño. Pues terminó siendo detenido por completo por un veneno. Un veneno muy acertado. Ojo que viene otra vez barril de duendes. La mosquetera tendría que defender. Lo hace de manera adecuada en compañía de la bola de nieve. Pero aún así la torre izquierda del equipo de mineros, la torre izquierda de Jesus y AML está muy, muy castigada. Las torres de Raux están prácticamente al 100, han recibido muy poquito daño y aquí la bomba del esqueleto va a ser una salvajada, una brutalidad. Se cargó a muchísimas tropas. Mega caballero ahí defensivo, más que suficiente para eliminar lo poco que había sobrevivido. De paso, absorbe el daño del bebé dragón y cruza el puente con muy buena salud. Barril de duendes, peligrosísimo. Allá a la torre izquierda. Híjole, están pegando mucho los duendes. El montapuercos también va a llegar. Y esto es victoria para Raux Gaming. Muy bien jugado. Alcanzan a colar absolutamente todo en esta, en esta batalla. Lo hacen bastante bien. Lo hacen bastante bien, creo yo. Eh, y pues ahí está, ahí está la victoria para ellos. Regreso mientras tanto aquí al chat con ustedes. Eh, eh, aliópata, buenas noches, tío. ¿Cómo estás? Aliópata, bienvenido. Ispac, gracias, tío. Yo voy eh, a ti, con Dios vas a crecer mucho. Sí, muchas gracias, muchas gracias, Ispac. Con su apoyo no tengo duda, no tengo duda de que al rato vamos a estar haciendo cosas más grandes y más interesantes para todos. Mauro Royal, pinche Supercell, no se da cuenta que tiene aquí a un buen creador de contenido. Gracias, gracias, Mario. No, no es un tema de Super. Bueno, eh, ya estoy. Ya soy creador. Ya estoy en el Discord. Ya formo parte de un grupo con otros creadores. Eh, ahí está. No sé, este. Pues Malcaide, Álvaro, Witzak. Está Rebolaimar... Está. Pues están todos. Están todos los creadores que, que conocen. Este. Ahí estamos juntos. En un grupo. Pero. Desgraciadamente, en esta ocasión, pues no se pudo. No se pudo el tema del emote del P.K. Eh, pero, les repito, espero, espero próximamente pues traer alguna, alguna sorpresita ahí de la mano de Supercell. Pero de que ya soy creador reconocido, ya lo soy. Así que pues solo es cuestión de esperar a que haya alguna otra buena oportunidad por ahí. Y pues espero estarlos eh, sorprendiendo. Estarles trayendo algo, algo divertido. Algo, algo chido ahí para que. Para que lo disfruten conmigo, ¿vale? Pero gracias, gracias por el apoyo. Ya estamos por acá. Ángelo PT, esto es una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo no eh, subías directo? Porque no te veía. Directo, pues la verdad es que últimamente he hecho bastante seguido, ¿eh? Hoy que es, hoy es viernes. Hice el martes, creo, si estoy en lo correcto. Hice el lunes y martes. No pude hacer miércoles y jueves. Hoy regreso. Mañana tengo nada más en YouTube. Y luego nos vemos seguramente hasta el lunes otra vez. Este. Hola, Walter Mateo, ¿cómo estás, Ángelo? Se ve chiquito la pantalla. Este. Pues, ¿cómo que se ve chiquito la pantalla? Pues, pues Max, pon, pon tu celular de lado, pon tu celular de lado o algo, no sé por qué, no sé por qué lo, lo veas chiquito, yo lo veo bastante, bastante grandecito, bastante bien Este, eh, tío, ¿tienes canal de YouTube? Sí, sí, Angelo, sí tengo canal de YouTube, mi canal es igual, el Tío Vic De hecho, los que están en Facebook pueden encontrar mi canal aquí, aquí en, eh, en la descripción del directo, en la descripción del directo está en mi canal de YouTube. Ojalá que se puedan suscribir, se los voy a agradecer muchísimo. Y pues se van a encontrar, ¿no? Un poquito más de contenido por ahí. Emanuel López, Adrián Piedra, algún contacto con Adrián Piedra. Pues creo que sí, ¿eh? Debe de estar, debe si está regalando emotes, seguramente también está por ahí. Pero bueno, me estoy distrayendo mucho de la batalla. Y aquí viene un globo con leñador peligrosísimo en la línea de la izquierda. Que de hecho ya está pegando. ¡Uy! Le meten un hielo. Encima le meten un hielo. Y esto es torre. No hay forma humana de parar eso. El globo se carga a la torre. Intenta responder por ahí. Mineros por la derecha. Con unos rompemuros este, que no llegan a destino. Una bola de fuego muy afortunada. Alcanza por ahí a liquidarlos. Bebé dragón que va a lastimar sí. Pero la verdad es que no es suficiente. Quedan solo 30 segundos en el reloj. Y tienen que recurrir a los cohetes. Tazos, tienen que recurrir a los cuetazos. Esa torre ya quedó en 165. Es cosa de un minero, una bola de nieve y con eso la batalla estará al menos, al menos empatada. Ojo, porque viene doble globo, doble globo por esa línea derecha. Huele a hielo, eh? huele a hielo. Vamos a ver si lo utilizan. El primer globo está a punto de reventar, el segundo parece que tampoco va a llegar. Termina defendiendo bien el equipo de mineros, no llega el, el hielo. Por parte de Raux Gaming, y ojo, porque aquí los rompe muros tampoco consiguen absolutamente nada. Por ahí un duende mamá Dolores anda queriendo lastimar la Torre del Rey. La verdad es que no es mucho, no es peligroso, no es grave, ¿no? Que esté pegando ahí en un par de ocasiones. La verdad es que la Torre del Rey en 2 contra 2 tiene un millón de puntos de vida, así que te puede dar el lujo de dejar pasar a un duendecillo sin problemas, no pasa nada. Mega Caballero otra vez contra Mega Caballero ahí en la línea derecha el bebé dragón va a caer a mosquetazos esa mosquetera se lo está cargando allá a quemarropa. y ese Mega Caballero aunque avanza para lastimar bien al PK el PK también cuenta con muchos puntos de vida así que no hay manera no hay manera sobrinos de que ese Mega Caballero sobreviva al PK minero por la izquierda que termina siendo eliminado por un leñador muy bueno que hace predict pero ojo porque este minero sí pegó este minero sí está lastimando la torre está con buena salud, bueno, relativamente, está en 840. La verdad es que ya empezó a comerse daño, a comerse bastante daño. Y ahora se viene otra vez globo por la izquierda. El mago eléctrico tendría que ser suficiente para impedir que la torre caiga. Llega una jaula del por sudo allá a meterle el pecho a las balas. Alcanza a contener bien, pero el hielo otra vez está haciendo de las suyas. El globo revienta de milagro. Un golpe más y estaríamos cantando la victoria de Raux. Pero parece que más bien van a ser los mineros. Lo, los mineros de los mineros. Ahora sí que los chicos de mineros vienen armados de mineros. Doble minero de mineros Ahí a la torre de la izquierda Y le da la victoria Le da la victoria a mineros con estos sobrinos Acabamos de ponernos Uno por uno en este set Uno por uno en este set, está bueno, está interesante Está reñido, está, está bien, me está gustando Me está gustando bastante Empezamos con Tokio, eh, con Pinchi Tokio eh, Si sí saqué tuitazo, dejen sacar rápido un tuitazo Acá para que la gente Se jale a la, a la Transmisión eh, regreso rápidamente con ustedes. Eh, Jack, con los 3, 4, GG, suma 1L. ¿Para cuando torneo? Por el Paz Royal. Ese ya fue el lunes. El lunes regalé pases. Tío Big, buen directo. Un saludo para Spartan Army. Si San Enrique, saludos, Spartan. Saludo para los espartanos de Big Boss. Saludotes. Sí, por ahí tenemos un partido pendiente que hay que, hay que programar. Porco, hola, soy su perro, es buen día, ando de buenas, se me nota. <laughs> Eso es todo, Porco, bienvenido. Nuevo Royal, yo soy una bestia con el hielo. Si sí, el, el Mario es, 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 pero está enamorado, enamorado del hielo. Se podría casar con él. Aliópata 33, XD, XD, ¿cómo están? ¿Cómo están, chavales? Gracias. Eh, ya, tío, ahora me suscribo, pero antes que nada, buenas tardes, tío. Ya regresé. Emanuel López, bienvenido. Ángelo, tío, hará sorteo de gemas. Eh, no, no. Bueno, regalé algunos pases, pero el lunes. Ahorita no tengo regalos. Ya, esta temporada ya se me acabaron. Seguramente para la próxima estaré regalando otra vez más cositas, pero de momento ya se me acabaron. Eh, ángelo, sorteo de gemas. Oh, no sabía que también jugabas Claro Royal, Geraldine Vera. ¿Cómo que no sabías? Claro que pues, ¿Cuál viste? ¿Viste algún directo? Me imagino de, no sé, de Fortnite o de Dauntless. Por aquí traje, traje un poquito de Dauntless. Es un juego que la Netflix me, me gusta mucho. Ya hay bien actualización de Dauntless. Eh, estoy estoy bastante, bastante animado con esa, con esa actualización. Eh, Luis García, saludotes, Walter Mateo, ¿cómo hago para entrar en tus torneos? Eh, pues torneos nada más agua. a principio de temporada. Esto no es un torneo, esto es una liga. Esto es una liga pues semiprofesional de Clar Royal. De hecho, una de las más importantes de México, la Liga Profesional Esports México. Este, con equipos de la talla, pues sí, de mineros, mineros de Zacatecas, Chivas Esports, Cream, etcétera, No, Hay muy buenos equipos. Este, estamos ya, híjole, no sé ni en qué jornada, como en las 5, creo. Ya, ya, ya va avanzando, ya, ya está bastante avanzadita. Y lo que les digo siempre, no, si están interesados en comenzar en el mundo del competitivo, pues lo primero que lo primero que tiene que hacer es hacerse un Twitter. Yo sé que a muchos no les gusta, a mí no me gustaba, pero la realidad es que el competitivo se mueve por Twitter, así que sí es, sí es muy, muy importante. Que se hagan una cuentecita de Twitter y que se pongan a seguir a equipos, a jugadores, a ligas, para que estén al pendiente, para que se enteren de cuándo va a haber convocatorias y cuándo van a poder entrar a una competencia como esta, que la verdad es que eh, más allá del espectáculo es bastante, bastante divertida y demuestras bastante el nivel, ¿no? Si eres un jugador y quieres demostrar tu nivel, pues el mejor lugar es sin duda aquí, aquí en una liga como lo es la liga profesional eSports. Eh, se viene por la izquierda una mosquetera, bebé dragón por la derecha, la bruja nocturna avanza, pero parece que no va a conseguir mucho. El bebé dragón es suficiente para detenerla. Y ese tronco también va a ayudar a que la mosquetera, uy, a que la mosquetera se cargara a la nocturna, pero le dejan caer un caballero encima. Y ahora una torre infierno y la curandera hace muy buena chamba también, una descarga sería fundamental, no alcanza a llegar, el montapuerco se está pegando, pero entre la mosquetera, la infierno, los golpes que se alcanzó a meter la curandera. Pues el push de mineros no llega a ningún lado. Torneo de Brawl Stars. Los sábados transmito Brawl Stars. Mañana tengo Brawl Stars. Pero ese sí es en exclusiva por el canal de YouTube. ¿Por qué? Porque son directos cortesía de mi equipo de Brawl Stars, que es Oxygen Gaming. Es un club español. Y lo hago, por eso lo, lo, lo temprano. De hecho, lo hago a las 4 de la tarde, que es de noche allá en España. Y pues son retas, ¿no? Donde pueden entrar ustedes a jugar, a competir, a divertirse. Eh, pero sí, ese, ese sí no, no lo puedo traer de momento a Facebook Por ahora nada más Está disponible en mi canal de YouTube Se viene Montapuercos por la derecha Pero un hielo lo detiene Un hielo lo detiene Híjole, le ponen una torre infierno Se vio muy raro cómo jaló Ese pescador, ¿no? Al, al, al Montapuercos eh, Ojo con este mea caballero Que parece bueno Pero la torre infierno La verdad es que le alcanza a bajar bastante salud Llega una curandera ahí para tratar de contener un poquito. Lo hace de manera adecuada. Y el esqueleto gigante ahora va a cruzar, pero con menos de la mitad de su salud. ¿eh? No creo que llegue a buen puerto ese esqueleto gigante. Eh, y lo que sí va a pasar es que su bomba va a liquidar a la bruja nocturna que empieza a avanzar por ahí lentamente. Walter, muchas gracias por compartir. Eh, otro venenito muy bueno contra la torre derecha. Eh, quiere pastel, quiere pastel ese minero. Llega ahí a lastimar un poquitín. El mega alcanza a sobrevivir bastante bien. Walter Mateo, gracias por compartir otra vez nah. Y el esqueleto gigante, ahora es turno De el equipo de mineros Este veneno, ojo, porque es buenísimo Se está cargando a la mosquetera, pero Dios mío Llegó una curandera perfecta Para contener absolutamente todo La bomba revienta y la curandera sigue eh. Ojo que viene ahora un cementerio allá en la torre de la izquierda Podría venir o debería de venir un veneno defensivo, pero creo que están confiados los chicos de mineros porque tienen suficientes tropas ahí para estar eliminando a los Larry's, más que suficiente para estarse defendiendo. Y ojo porque la torre de Raux está, híjole, muy castigada y no una mala derecha, ¿eh? De pronto ya les empezaron a pegar con Tokio por la izquierda y ya se la dejaron en 982. Ángelo también, muchas gracias por compartir el directo. Se agradece bastante, se viene el esqueleto gigante, no da cuenta por la derecha, ojo porque empieza el triple elixir y allá van los rompe muros, el veneno no es malo, se va a cargar a la mosquetera, minero que ya está lastimando ahí la torre otra vez, quiere partir ya el pastel ese minero, deja la torre en 467 y ahora un veneno, esto podría terminarse en cualquier momento. Tiene que defender, mineros, este cementerio a como lugar. Que de hecho es un doble cementerio. Le meten por ahí un hielo. Los venenos parece que no son suficientes para contener. La torre de pronto pasó de estar súper saludable a estar súper castigada. Pero creo que ya no hay nada que hacer. Aquí lo Moro llega. De montapuercos ya iba. El minero estaba pegando. La vez es que ya no había manera. Ya no había manera de contener. Tenía que haber sido con ese cementerio. Desgraciadamente no alcanzó. Así que, mineros, sobrinos, mineros, se lleva el primer set. El. Vale, ahí está, el primer set, el primer set se queda en casa Se queda en Zacatecas, ¿no? Se queda en Zacatecas Está, está bastante bien, este primer set se va para mineros Mientras regreso por acá a sus comentarios Angelo, tío, yo soy de Perú, ¿a qué hora de mi país es tu directo de Brawl de Perú? Si estoy en lo correcto, allá son las 8.19 de la noche, 8.20 de la noche Lo que significa que tiene una hora más que nosotros Así que si mañana es a las 4 de México Sería a las 5 de Perú y Colombia, a las 5... De Perú y Colombia. Megatron, Vences, ¿cómo estás? Yo a ti también. Ahora, ¿por qué tan temprano, tío Big Sexy? Las retas se ponen bien chidas, ¿no? De Royal. Si la neta, las retas de Brawl se ponen, se ponen muy buenas. Eh, tan temprano, porque. Eh, pues se juntó, les decía por ahí al principio del directo, se juntó el hambre con las ganas de comer. Yo salí temprano de trabajar y estaba este partido suelto sin caster en la liga. Así que dije, pues voy a aprovechar. Voy a aprovechar, lo voy a tomar, chico. Lo voy, a, lo voy a castear y aquí nos divertimos todo, ¿no? Entonces pues, lo agarré, no lo agarré, estaba suelto. Dije, pues démelo a mí, yo tengo tiempo, voy a estar en mi casita. Hace rato me acabé el guacameli, que está, bueno, no sé si sepan, yo juego también en Xbox, juego títulos del Game Pass, tengo el Game Pass Ultimate. Este, y me bajé el guacameli, el guacameli, está, está bueno, está, o sea, es mexicano, ¿no? Está muy, muy, muy bien ambientado. En pueblos mexicanos, el protagonista es un luchador, digo, por si alguien no lo ha jugado, está por pues, las referencias que no pueden faltar, se si habla de México, pues se habla de Día de Muertos, ¿no? Entonces está, está bueno, está bueno el juego, ya hoy me lo terminé y empecé en Ninja Gaiden 2, que no es nuevo ni mucho menos, pero es una pinche joya, es una pinche joya, y hoy empecé a jugarlo, ya terminé el capítulo 1, no sé si quieran que lo traiga a, a, aquí al canal, podría ser, ¿no? Un poquito de sangre, un poquito de sangre a cercenar a algunos ninjas, Podría hacer, podría ser. ¿por qué no? Digo, ya lo estoy jugando, entonces, ¿qué me cuesta jugarlo en directo? Nada, no me cuesta nada. Rodrigo, ya creo que sea mañana para vacunar a Curio en Brawl Stars. Megatron, ¿cómo estás? Sí. Ah, y checando sus, sus sobrinolares. Mientras tanto en Facebook, gracias a ti, Ángelo Walter, ¿acaso son las 10:20? Ah, ok, no manches, las 10:20 eres de Argentina, ¿Tres, son tres horas de diferencia, o de Chile, o de Chile, ¿acaso son las 7:21? Ahorita son las 7:21 de la noche. Angelo, tío, si haces directos de Fortnite, haz uno de Free Fire. Si si hago de Fortnite también. El free fire, te soy honesto, lo abandoné hace tiempo, como que preferiría hacer de pubg, la verdad, pero, pero no sé, no sé, igual, igual y igual y vuelve, igual y vuelve. Lo que voy a hacer es instalarme tanto free fire como pubg en mi iPad y el que me clave más o, o juego un poquito de los dos y si me termina gustando, pues ya los juego, los juego los dos o decido, decido a ver qué onda. Es que el problema, saben qué, también es el tiempo. O sea, a mí me encantaría hacer un directo en la mañana, un directo en la tarde subir videos un día sí y un día no ahí al canal de youtube eh, dedicar un día a lo mejor a puros títulos de xbox o un día para móviles un día para brawl stars para for no sé no sé quisiera hacer muchas cosas pero desgraciadamente no vivo de esto todavía no entonces tengo mi trabajo godines normal de oficina yo soy mercadólogo licenciado en mercadotecnia aparte soy casado entonces no tengo tiempo no para hacer todo lo que quisiera pero, pero espero, espero muy pronto, pues ya nada más dedicarme a esto y poder traer más, más jueguitos, ¿no? Eh, Argentina, Walter, con razón, sí, tres horas de diferencia, acaso son las 7.22. Este, bueno, puerquitos que se dividen por las dos eh, líneas, ahí Medwin defiende bastante bien. Eh, creo que es bastante obvio por el marcador, pero por si alguien tiene duda, los chicos de Mineros Sobrinos son los que están en la pantalla inferior, Rey Azul. Mineros, pantalla inferior, rey azul. Y los chicos de Raux en pantalla superior, rey rojo. Así como están ordenados aquí en el marcador. Pablo, muchas gracias por tu like. Y aquí pues cae la torre de Adrián Zeniné. Bien jugado por parte de Edwin, el jugador de Mineros. La verdad es que se lanzó con todo a la ofensiva y le reditúa. Le reditúa con esos rompemoros. Termina cargándose la torre. Minero, muy bien jugado. Los esbirros que habían sobrevivido. Y se traduce en una torre que se va al. Suelo, muy bien jugado, bastante, bastante bien jugado. Puercos reales ahí por la izquierda, estos también se ven peligrosos porque entraron completitos. Completitos que entraron, eh, Pablo es un nuevo sobrino, bienvenido a la familia, muchas gracias. Puercos que están lastimando, pero en serio esa torre, al menos se, eh, uy, 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 pero ya juntó doble mega caballero, ay papantla your children fly, ojo con ese mega caballero, híjole, y aún así. Aún así van a morir ¿eh? los dos megacaballeros. Hay buenas tropas por parte de I, Medwin. Se le juntaron dos masqueteras. Ojo con su mini P.K. de la izquierda que está pegándole durísimo a la torre del rey. Ya cayó la torre derecha. Y si esto no es por tres coronas, va a ser un milagro. O sea, un verdadero milagro. Yo creo que no va a ser. El minero no alcanza a hacer tanto daño. La mosquetera sí alcanza a pegar. Ahí está. Tres coronitas. Ya con un par de segundos nada más en el marcador. Este, victoria. Victoria para I'm Edwin, victoria para el jugador de Mineros en este segundo set. Aquí del lado izquierdo pueden ver cómo está la cosa. Este es el segundo set, es de uno contra uno, pero al mejor de tres. Así que seguramente eh, ahorita veremos la revancha entre estos dos señores. A ver, a ver quién se lleva el segundo set. Si gana Edwin, el jugador de Mineros, estaríamos ya terminando, sobrinos, el segundo set. Y esto es a 3 de 5, así que Mineros estaría muy cerquita. De llevarse no solo el set, sino el partido entero. El partido entero. Eh, Angelo, ¿quién como el tío con, con el iPad y yo con mi Nokia de 2010? Walter Mateo, si quieres más seguidores, Free Fire. Eh, si es más por gusto, el PUBG es mil veces mejor. Híjole, lo que pasa es que sí, sí hago las cosas por gusto, la verdad. Y el Free Fire no me encanta. Lo, 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 va, lo voy a intentar. Me lo voy a bajar otra vez. De hecho, creo que Se lo tengo instalado aquí en el iPad. Lo voy a jugar. Le voy a dar un par de oportunidades. Unas dos batallitas. Y si me prende, si me gusta, si me siento acá chiroliro. Pues, pues, pues hago la prueba. Hago la prueba. Pero pero no sé. No digo. Por algo lo dejé ya una vez. La verdadera joya es Ninja Gaiden Black. También muy bueno. O sea, del de Xbox. Del primer Xbox. Era, era una maldita joya. Sí, me encanta a mí también. De hecho, no me acuerdo si es... Creo que ya no está en Game Pass. Porque lo podría traer si ya me lo sé. Memoria: el Ninja Gaiden Black es, es una joya. Eh, Megatron vence. Si sí quiere que traiga el Ninja Gaiden, Isaac. ¿Cómo estás, tío? Hoy, si sí, ya sos patro. ¿va? Isaac Reynosa, eh, ¿te va a ser patro? Muchas gracias, muchas gracias, Isaac. Ojalá que sí. Mado Royal, un 76 horas de Fortnite con el tío Vic. No manches, imagínense. 76 horas, me, me muero aquí. Me, me, les, me les desmayo aquí en vivo, sobrinos. Free Fire. Ya lo mejoraron, tío. Además, te jalará bastante suscriptores. Ok, ok. Pues, parece, pues es que muchos también juegan... Juegan Free Fire. Entonces, pues también me gustaría por ustedes, que sé que les gusta. Megatron, tío B, ¿Crees que México le gana a Nicaragua mañana? Tiene que, tiene que, mi estimadísimo Megatron. Tiene todo, tiene todo para conseguirlo. Es este... Pues ya, ya lo vimos ahí. Tenemos a, Die, a Diego a Diego Dios o, o Die Dios o cómo decían. Había, había una, una... ¿Qué pasó? El sabueso está, está baneado. No, está baneada la curandera. ¿Qué pasó? ¿Por qué está dejando de jugar Edwin? No me digan que trae... Está baneada la curandera y la bruja nocturna. Está baneada la curandera y la bruja nocturna. Eh... No me digan que se equivocó Edwin y metió... Porque aquí está, está dando completamente la batalla. Alguien tiene que traer carta baneada. Desgraciadamente no podemos ver todavía los mazos completos, pero está está raro. Está raro, hace rato estaba baneado el sabueso, pero eso fue primer set. Esperemos que no se haya confundido, Edwin, pensando que, que estaba baneado el sabueso, ¿eh? ojalá, ojalá que no se trate de eso. A ver, vamos a checar por aquí rápidamente el mazo. Mm, a ver qué pasó. Sab ah, sí, bruja nocturna. Bruja nocturna se equivocó, se nos equivocó, el buen Edwin. Así pasa, sobrinos, hasta en las mejores familias, el buen Edwin se, se nos equivocó, se le barrió, se le fue, se le escurrió, llevó a la bruja nocturna, sobrinos, que está baneadísima, está baneadísima, la lleva y pues se da cuenta y no, no queda otra más que pues entregar, entregar la batalla, digo... Sí, si juegas la, la bruja, vas a perder de todos modos, ¿no? Entonces da igual. Eh, Rodrigo, tío, ¿trabajas en Alto Sano? Ay, ah, Rodrigo, ¿me andas este, espiando o por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas eso? Eh, Megatron, Diego Ah, Diego sí, gracias, gracias, Dylan, gracias, gracias. Te mando un beso, un beso, muchas gracias, Dilal. Este, sí, Diego, Diego. Tenemos a Diegot. Con él, con él tenemos para, para hacer de todo. Eh, Dead Z, encuentro que Free Fire es aburrido. Dead Es que están encontradas también las, las opiniones, la verdad. Eh, Raúl Belinsky, no, ese, ese, ese no me hace falta, ese no me hace falta, Belinsky. Eh, es muy divertido, no, no te lo voy a negar, pero, pero no, ahorita, ahorita no, ahorita no, ahorita sí estamos bien. Eh, si quieres más seguidores, si sí, ya lo vi, Angelo, haz que el Free Fire te ponga. <laughs> ¿Qué onda? What? Yo dejé el Free cuando salió Call of Duty. Ah, esa es la otra. Trae Call of Duty. Call of Duty sí me gustó. Ese sí me, sí me gustó, la verdad. Casi no juego el Battle Royale, era más de 5 contra 5. Pero pues Call of Duty es, es una joya también. Juan Pablo Monreal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo también te amo. Muchas gracias por pasarte y gracias por tu like. Comenzamos, sobrinos, la última batalla de este set. De este set, si logra ganar Adrián Serin, va a ser set para Raux, Pero si se la lleva Edwin, sería set para mineros. Aquí se define si los chicos de Raux emparejan el marcador o si los mineros empiezan a tomar más ventaja y empiezan a despegarse de sus rivales. Este, Rodrigo, si ¿sí la tienes, sí, sí, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo supiste? ¿Cómo sabes, Juan Pablo? Gracias por compartir. Muchas gracias en general a los que están por ahí dejando su reacción, a los que dejan su like, a los que están en Facebook y le dan la oportunidad también a mi canal de YouTube. Yo sé que muchos de, de Facebook no consumen YouTube, digo, por algo por algo estar en Facebook, ¿no? Este, yo sé que muchos no lo consumen. Y está bien, está bien. La verdad es que Facebook Gaming también es una, una joya. Yo tengo poco que regresé. Así que se podría decir que apenas lo estoy trabajando. Pero bueno, esperemos poco a poco ir amasando espectadores para que pues, los directos se pongan cada vez más, más buenos. Este, Megatron vence, GG, Mario Royal. Yo dejé el free cuando conocí Fortnite. Pues sí, también es que Fortnite es, es otro pinche nivel. Víctor, hostias, tío, la reta de Call of Duty. Eduardo Treviño, yo tengo el Call of Duty Ghost en mi Play 3. Una gran joya. Juan Pablo, hay voz para YouTube. Muchas gracias, Juan Pablo. Y mientras tanto, Mega Caballero contra peka del lado de la arena de Edwin. El peka obviamente, tiene todo para llevarse este match. Eh, y esos esbirrillos pues tampoco, tampoco alcanzan a sobrevivir. Creo yo que el mazo de I'm Edwin de PK .E es uno de los mejores que puedes utilizar hoy por hoy en el juego. La verdad es que es una verdadera joya. Eh, por ahí hay una variante que tiene también el, el, el Fantasma Real. Es un mazo que también me gusta mucho. Pero esta, esta variante, me parece bastante atinada, bastante poderosa, honestamente. El minero aquí se dio, pero con. Se sirvió con la pala grande. Eh, no, no, o sea. Le hizo tanto daño a esa torre. Más de lo que ella me hizo a mí. O sea, gacho, gacho el daño que hizo. Tremendo, tremendo. La torre bajó a 584. Prácticamente a punta de minerazos O sea, es, es una verdadera locura. La bandida aquí no va a conseguir absolutamente nada. La detienen muy bien este, esa, esa tropa, esa tropa de, de Adrián Zenin. Otra vez el Mega Caballero se encuentra en contra, contra el Peka. Eh, mini Peka que alcanza a liquidar al arquero mágico. Híjole, hay unos esbirros que también parecen suficientes para detener... Ah, híjole, al príncipe oscuro que no va a conseguir nada. Se vienen unos rompemuros, pero el mago eléctrico llega perfecto para contenerlos. Sobrevive con la mitad de su salud y la mosquetera ya está lista para liquidarlo. Uy, el mini peca absorbe el daño de esa, eh, de esa bandida. Ojo con el minero porque va a alcanzar a pegar y la mosquetera por poquito y cambia de objetivo. El peca se nos andaba yendo para atrás de la torre y hubiera sido catastrófico para Edwin porque... Habría pegado sin problemas. Sin problemas. La mosquetera. El P.K. nomás no llega. Esto está complicadísimo para Edwin. Complicadísimo. No puede lastimar. No puede llegar. Se le viene otra vez el mega caballero. Viene acompañado del mini Peca. El minero no tiene forma. Por ahí hay, hay Medwin de, de detenerlo. Aquí vean, otra vez el minero hace de las suyas. Y se va a llevar la victoria. Y algo que pudo haber sido un segundo set. Para mineros termina convirtiéndose en el 1-1 entre Raux eh, y mineros debido principalmente pues, a esa bruja nocturna baneada que traía por ahí Edwin en la partida pasada. Ahora sí que regaló una de las partidas. Híjole, en estas instancias creo yo que eso no, no debería de pasar, no deberíamos verlo jamás. Pero pues lo vimos, ¿no? Lo vimos ni hablar. Ángel Arenas, gracias por compartir. Bienvenido, muchas gracias. Juan Plomo Monreal, gracias por pasarte. F, vayan dejando sus likes y compartiendo el directo. Muchas gracias, Dezeta. Háganle caso aquí al buen DeadZ, Ángel Arena sigue compartiendo. Muchas gracias. Yo consumo Facebook y YouTube. Te seguiré en los dos. Ángelo, muchas gracias. Tío, ¿qué me recomiendas? Peca o Mega Caballero? Depende, depende, depende. Sobre todo del nivel de tus cartas. Este, el Pekka va muy bien pues con el Ariete. Puede ser con la Carnera. Eh, con la Bandida. Con el Fantasma Real. Con el Príncipe Oscuro. Sí o sí con el Mago Eléctrico con el veneno, eh, hay algunos con globo, eh, si tienes estas cartas para acompañarlo, pues definitivamente el peca, pero si tienes fuertes, los rompemuros, eh, quizá de nuevo la carnera, los puercos reales, mmm, el dragón infernal, eh, la mosquetera, el mini peca, pues entonces te tienes que ir por el mega caballero, ahora sí que depende, de qué mazo quieras hacer. Aquí justamente vimos un enfrentamiento entre ambos. Ángel Arenas, gracias por el follow. Bienvenido a la familia. Este, aquí justamente lo vimos, ¿no? Vimos un megacaballero en contra de, del P.K. Frente a frente. Obviamente, el Mega Caballero no es competencia para el P.K. Pero, pues ya en compañía del resto del mazo, pues acabamos de ver lo que pasa, ¿no? Este. Por acá están anunciando el siguiente set que va a ser 3 contra 3. Sí, por acá hubo una pequeña confusión con el árbitro que si era King of the Hill o, o 3 contra 3, pero revisando el marcador es 3 contra 3. Eh, hola tío, ¿qué tal? ¿De qué me he perdido Giovanni Burgoa? Pues ya terminaron los primeros dos sets. Como puedes ver aquí el marcador, vamos uno por uno. El primero se lo llevó en 2 contra 2 el equipo de Mineros. Eh, bastante cómodo, la verdad. Ganó las dos partidas, ganó 2 de 3. Eh, así que. Bien, bien para mineros. Posteriormente, el segundo set lo había empezado. Otra vez ganando Mineros. Primera batalla para ellos. Segunda batalla. Edwin. Aime Edwin. El jugador de mineros. Pues se equivoca. Mete por ahí una carta baneada. Y pierde la partida. Forzando así el tercer enfrentamiento. Donde los chicos de Raux aprovechan, aprovechan, no lo desperdician. Y se llevan la victoria del segundo set. Ahora, en cosa de dos minutitos, estaremos empezando. Estaremos empezando. Gracias por. Que gracias por tu, por tu like. En cosa de, de dos minutitos estaremos empezando el tercer set, que va a ser de 3 contra 3 a Best of One. Eh, Ángel Arena, yo creo que el P.E.K.K.A es más fuerte. Eh, Angelo, tengo todas las cartas del juego, pero con mis mazos me estanco en liga 3. Juan López, si matamos a todos los eh, Violadores. <laughs> ¡qué <g> <laughs> Está buena. Está... No, no, no lo voy a leer porque. Puedo, po, podemos herir susceptibilidades. Pero está, está bueno, está bueno, mi estimado Juan, Juan López. este Tío, ¿qué me recomiendas para subir Arena 6? Ave María Purísima, Arena 6. Eh, ya ni sé qué cartas se desbloquean en esas arenas tan, tan chiquitas. Pero tú ni estás en, en Arena, no más bien Liga 6, ha de ser, ¿no? Ha de ser Liga 6. Este, pues yo sigo jugando con Golem, pero te recomendaría, pues sí, el Peca, la verdad. Peca, un Pecariete. Es que son las cartas que no fallan. Hay tres mazos, creo. Bueno, sobre todo, dos que, que nunca pasan de moda, que es el Lockbait y el pecariete, ¿no? Yo creo que son dos mazos que te pueden ir muy bien. Quizá la ballesta Torre Tesla también es una, una garantía. Y pues algunos de sabueso. La bronca del sabueso es que te puede poner counter bien fácil. Ya, ya saben cómo es Supercell, ¿no? Que empieza a subir bien y de repente te echan puro counter. Creo que con el sabueso es uno de los más fáciles para ponerte counter, pero. Lo, lo ideal y lo más sano es tener unos dos o hasta tres mazos completamente diferentes y estarlos rotando. Empieza a perder, lo cambias, empieza a perder, lo cambias, y solamente así, solamente así, porque está, está, está cañón, está, está complicado. Este. Ser bueno, le dice Dezeta. Ricardo, eh, lo que más odio del Mega Caballero es que su radio de ataque. Es muy poco, hasta un esqueleto lo distrae. Ricardo PG, Arena 6, en serio, te recomiendo gigante. Le ganaré a todos sin máquina. Soy mía, saludos, Mark Saludos, saludos, soy mía, muchas gracias. Eh, Dezeta, eh, saludos en el Cine Esquinas. Saludos en el Siempre Sucio, en el Mil Aromas. Este. Pues ya saben dónde, ¿no? Eh, bueno, a Dezeta, Eh, Juan Pablo Monreal, un besito en el lugar donde no te pega el sol. Eh, de Zeta, Máquina Fiera, Mastodonte número uno eh, Juan Pablo Monreal, Ricardo, Aliópata. El P que es una de las mejores cartas, sin duda, sí. Ricardo es lenta, pues sí, pero aún así es muy buena. Soy mía, malcriado, le dice Juan Pablo. Respeten, por favor, respeto sobrinos, que se vea, que se ve ese respetillo. Y ya, caray, ya, ya va a empezar la siguiente batalla, así que déjenme cambio rápidamente. Hola, Vic, solo paso a saludar. Gracias, mi estimado Curio, ando de fiesta. Que te diviertas, mi estimado Curio. Y nos vemos mañana en el directo de Braulio y Estrellas. Megatron, yo tengo que mejorar mi cohete porque cuatro de seis partidas me salen con ballestas y me ganan, tío Vic Sexy, lo siento, lo siento, mi estimado Megatron. Y a dejar mi like, gracias, Cruelirio. Eh, y bueno, pues vamos a continuar. Vamos a continuar aquí con el, la siguiente batalla. Se viene, híjole, esa curandera podría significar... A ver, alguno de los moderadores está por ahí que me banee a John Piro, que siempre viene a hacer eso. Déjenme ver si puedo desde aquí. Ah, gracias, gracias, gracias. No sé quién lo hizo, pero muchas gracias por, por banearme a ese muchacho que siempre viene aquí a hacer su, su spam. Este, el P.K. y el Mega Caballero no son nada Ante el Esqueleto Gigante, híjole, a mí no me, no me gusta No me encanta el Esqueleto Gigante, te soy honesto Pero yo lo he dicho muchas veces, o sea No es malo, el que es malo soy yo O sea, el Esqueleto Gigante y yo Simplemente no somos uno mismo La verdad es que a mí me quitaron La parte del cerebro que te dice cómo jugar Al, al Esqueleto Gigante, o sea Simple y sencillamente no lo puedo jugar, no sé No sé jugarlo, no, no puedo ganarle A nadie con el Esqueleto Gigante No lo sé jugar y probablemente nunca aprenda. Porque he intentado, de verdad, he intentado, pero no. No, 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 no me sale. No me sale el esqueleto gigante. No, no no sé. simplemente no sé. Eh, cuando vi la curandera de Ascarchi, irremediablemente pensé en el Golem de Elixir. Por ahí le faltan dos cartas por revelar. Podría ser, podría ser. Pero como que me huele un poquito más a, a cementerio, eh. Aunque le faltan dos cartas. ¿Por qué no Golem de Elixir y Cementerio? El Golem de Elixir ya no creo. Porque a estas alturas de la batalla que va a comenzar el doble elixir, creo yo que ya lo debió haber jugado. No veo complicado que haya encontrado la manera Scarchi de guardarse eh, un golem de elixir hasta estas alturas de la, de la batalla. Yo creo que va a ser eh, cementerio. Y Camus también me suena y me huele a cementerio. Los dos han estado muy reservados. Eh, los dos tenían. Tienen. Bueno, sí tenían dos cartas por ahí guardaditas. Que no nos revelaban. Este. Y pues los dos tienen el cañón con ruedas, el mago eléctrico, eh, los dos traen estructura, o sea, yo creo que va a ser un cementerio definitivamente. Aquí este cañón con ruedas ya no llegó a ningún lado y el mago eléctrico por ahí de Ascarchi no va a alcanzar a liquidar al mago rival. Ese bebé dragón no va a conseguir nada y aquí se viene el primer cementerio de la noche, el primer cementerio de la batalla, un cañón con ruedas para defender, ojo porque Ascarchi no tiene... Su veneno, perdón, su veneno para contener al cementerio. Pero lo hace de maravilla. ¿eh? Su torre apenas y 2400. Prácticamente no recibió daño. Y ahora le toca a Scarchi. Ahora le toca a Scarchi. Vamos a ver si se la rifa. Si se avienta con el cementerio. La verdad es que su cañón no alcanza a cruzar el río. Así que mejor se lo guarda. No quiere saber nada. Y ahora, ojo, porque toca defenderte. Defenderte de otro cementerio. Eh, sin embargo, ahora sí tiene el veneno, así que con eso va a ser suficiente para mantener a raya a todos esos pequeños Larrys, a todas esas calaveritas ahí que intentan cargarse el pastel de Ascarchi, la torre derecha de de, de, de Ascarchi, del jor de mineros. Uf, lo defiende bien y ahora se la rifa con una torre bombardera pegada al río, híjole, no sé si la intención era pegarle al horno, eh, porque pues fue medio regalo, la verdad. Fue una torre bombardera que ese cañón con ruedas reventó. Tuvo que usar a su propio cañón con ruedas para contener. Y luego con ruedas, pero pues perder el suyo en el proceso. Viene otra vez por ahí el cementerio a la línea de la izquierda. El veneno tiene que hacer chamba suficiente para contenerlo. Ya reventó el cañón con ruedas, ya reventó también la torre bombardera que intentaba por ahí defender. De momento la torre más castigada le pertenece a Camus, está en 2000 puntitos. Y ahora nos quedan 35 segundos, ¿eh? Esto está que arde, está a punto de terminarse. Ojo porque Ascarchi ahora no utiliza el veneno y el rival sí lo hace. El mago eléctrico no va a alcanzar a sobrevivir y ahora por fin Ascarchi utiliza su cementerio. Vamos a ver qué tanto alcanza a castigar, acompaña con un veneno ofensivo. Ofensivo, buenísimo. No va a liquidar la torre, pero sin duda la deja super castigada. Y con 12 segundos en el reloj, yo no veo manera en la que camos le pueda dar la vuelta. Esto tiene que ser para Ascarchi. Se define por daño, manda la batalla hasta las últimas instancias. La verdad es que con Triple Elixir ya no le cuesta nada de trabajo ciclar su veneno. Detiene sus últimos Larrys y la victoria, sobrinos, se queda con Ascarchi. Se queda. Con el jugador de Mineros. Minero, ¿hay alguien de Zacatecas de casualidad aquí? Creo que nunca he visto a nadie de Zacatecas en, en un directo mío. ¿Hay, ¿Hay alguien de casualidad? ¿Alguien de Zacatecas por ahí viendo? Este, tío, si hacemos spam nos baneas. Solo si se pasan de lanza. Tío, se cayó. ¿Cómo que se cayó? ¿Cómo que se cayó? A ver, déjame ver. Hola, ¿cómo que se cayó? ¿Por qué? ¿Por qué se cayó? Maldita sea. De YouTube también se cayó. Uf. Me lleva, ¿por qué?